matter what I do, gotta find my way to you. Your heart is drifting out of reach. Gotta find my way to you. No matter what I do, gotta find my way to you. Even though you're next to me, gotta find my way to you. No matter what I do, gotta find my way to you. Your heart is drifting out of reach. Gotta find my way to you. No matter what I do, gotta find my way to you. Now that our love has capsized. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Karen, para los que son nuevos por acá. Y si esto es así, pues te invito a que te suscribas en el botoncito de aquí abajito para que no te puedas perder de ninguno de nuestros videos y formes parte de nuestra bonita familia. Hace dos videos les mencioné que había ido a buscar un trabajo y que no me lo habían dado. Así que esta es una historia larga. Pero el día de hoy voy a otra entrevista, así que como ustedes saben, yo no trabajaba porque los horarios de las niñas, como están en la escuela, son pues bastante complicados. A veces entran tarde a la escuela, salen temprano y cosas así. Entonces a mí no me gusta estar pidiendo favores y que vayan a traerlos ni nada. Entonces no confío, ¿verdad? Y por eso esa es la razón por la que yo no trabajaba. Todo tiene su tiempo, todo llega cuando Dios quiere, así que este trabajo será en la tarde y el horario está buenísimo, a mí me encanta. Queda perfecto porque así no descuido a mis niños y ya cuando venga su papá, pues él los cuida. Así que vamos a ver qué tal nos va hoy, deséenme suerte, amigas. Me traigo shopping. Deséenme suerte, a ver si ahora sí se hace, y si no, pues a seguir buscando y a ver... A ver qué dice Dios. Si es para mí, pues ahí va a estar. Y si no, ni modo, ni modo. Tendré que seguir en la casa. Pero ahorita tengo que limpiar. Yo tenía planeado, pues me levanto temprano, amigas. Pero hoy sí tenía demasiado sueño. Así que ya son las 11. Tengo que limpiar, me tengo que arreglar. Tengo que grabar unos videos en TikTok. Y a ver cómo nos va. Me quiero planchar el pelo porque la primera impresión, esa es la que cuenta, amigas. A mí me encanta dar una primera impresión que se caiga, que se quede... Aunque no sé si eso tenga que ver con que no me den el trabajo, no sé. Yo creo que pensé, porque la otra vez me fui bien producida. Y no sé si eso tenga que ver que digan, no, pues esta viene bien arreglada. No creo que ocupe el trabajo, o sea... Amigas, pues yo ya voy, como siempre se me hizo tarde. Pero pues yo ya me arreglé. Me puse jeans, blusa... Simple, mi maquillaje también simple. Entonces, deséenme suerte, amigas. A ver qué dice Dios. Me estoy probando estos pantalones. Vine con la Camila. Me gustan. Me los llevaré. Están en oferta. Sí, está bonita, ¿verdad? Este sí seguro. Con esta. Ya va ella. Feliz que quería venir. ¡Qué sexy! ¡Hello! What happened, papá? ¿Qué pasó? Go play. ¡Hola! ¡Miro! ¿Te vas a caer? ¡Uy! ¡Ve a jugar! Oye, si aquí hay, nosotros compramos gorditas y vamos a llevar a los niños a Wendy's. Ellos van a comer Wendy's y nosotros gorditas. Qué bonita la mesita. Todo lo que va a comer por $5. Where's mine? Ahí una va. Esta. Esta. Ah, ¿qué está el suyo? Try it, Marquise. It's really good. So I got Coca-Cola to cherry. But I can see all of us. Yeah, I can. That's why. Pero hasta para acá. Chicken. Ya, aquí te la des y no se me va a olvidar. What? Ya, tráelo. Espera, ya. It's so hard. Chicken nugget.
beautiful heart. Llegamos a la casa, la Maylin también compró. Muestra qué compraste. A mí me gusta este mucho. ¿Qué más? Wow, para el fall. Good. Y compramos el mercado. Oh, ¿usted qué compró? Oh, un toy. Wow. ¿Quién es ese? Wow. Mami. Ok, diga pues. Diga. Dinosaur shirt. Es. Muestre sus zapatos tan bonitos. Ya están listas para la escuela. Arréglense conmigo para ir a comer. Hoy es el mañana es el cumpleaños de Camila, pero lo vamos a celebrar hoy porque como ya empecé a trabajar, porque en un video pasado creo que les dije, así que ya empecé, entonces pues mañana me toca trabajar y es por eso que hoy vamos a ir a comer por el cumpleaños de mi hija. Entonces me voy a hacer el maquillaje perfecto para otoño. Voy a utilizar esta paleta que es de Wet n Wild, cuesta nada más $5, amigas. Y esta es el dupe de la Mother Renaissance de Anastasia, que esa de Anastasia cuesta $42 y esta $5. Así que, y la verdad es que pigmentan igual, a mí me encanta. Entonces voy a tomar este tono de aquí y me lo voy a aplicar en la parte exterior y la voy a llevar en mi cuenca un poquito más arriba por mi ojo encapotado. Está nublado, está lloviendo. Ganas no tengo de salir, pero pues la Cami está emocionada de que rato quiere ir a comer a ese lugar, así que la vamos a llevar. Ahora voy a tomar este tono que está aquí y lo voy a aplicar en el mismo lado y voy a difuminar con la otra brocha. Ahora voy a tomar café y lo voy a aplicar en el mismo lado. Y ahora sí, para difuminar esto, voy a tomar este tono naranja y voy a difuminar todo. Ahora voy a tomar este tono brillosito y me lo voy a aplicar aquí y jalándolo un poco para adentro. Y ya me pongo unas pestañas. Maquillándome. Bañate, Pulín. Uy, se bañó ayer. Stop me, I just hold on for dear life. Yet I can't give up this feeling that I get by looking down from the sky. Me.
Aquí ya se gastó. Miren, me quedó la marca de que me quemé porque me quité el bigote con unas ceras que ya vienen, que venden en Walmart, y me quitó la piel, me quedó marcado, tenía horrible y me quedó la marca. Ahora voy a ver qué ropa me voy a poner y me voy a peinar. Así que nos vemos en un ratito. Pues elegí llevarme estas botas altas, falda y esta blusa. Ya Luca ya está listo, qué guapo. Menos outfit de la Camila Montserrat. Pues ya estoy lista, vean mi outfit. Feeling that I get when looking down from the sky.